Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un primer contacto. Esta va a ser una nueva serie, ¿vale? Y esta serie va a depender de vosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ir probando juegos, los cuales me van a regalar. Tenéis la página en la cual ha hecho posible que sea este vídeo. Aparte de vosotros, que tenéis que dejar muchos likes, comentar que os gusta el juego, mirad el link de la descripción, que es la página, y también ayudáis a los creadores del juego, ¿vale? Entonces, todo eso pues ayuda tanto a la página, a los creadores y a mí, para continuar, seguir haciendo esta serie de juegos, que va a ser... Voy a traer juegos que a mí me gusten, que vayan a salir en el IACE, como este, por ejemplo, Everdream Valley. ¿Y de qué se trata? Pues que yo pruebo los juegos ya que a mí me los regalan, porque solo se los regalan creo que a creadores de contenido y a prensa nada más. Y entonces me lo regalan y os lo puedo enseñar. Y saber si merece la pena comprarlo, si no. Y así podemos hacer como una pequeña review del juego, ¿vale? Entonces, decidme si os mola la serie. Yo creo que os va a molar. Tengo esta página. Es Lurkit, que está ahí abajo en la descripción. Y lo dicho, tenéis que apoyar mucho, mucho el vídeo, ¿vale? Para que ellos lo vean, porque tengo que subir lo que es el vídeo, tengo que compartirlo con ellos. Ellos van a ver este vídeo. Así que lo dicho, espero que os mole y vamos allá. Vamos a ver, muchas aventuras aguardan por ti. Tu resistencia aumentará su consumo. Vale, vamos a poner rápidamente el nombre. Vamos y... ¿puedo escribir con esto? Perfecto. Ahí vamos. ¿Nos ponemos chicas? No, venga, chicos mismo. Da igual. Esto ya sabéis que yo lo hago aleatorio, la verdad. Así, pum, 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 pum. A mí me pone chica todo el rato. Pero, ¿puedo elegir si soy chico o chica? Le voy a cambiar el color del pelo, que no me gusta ese color de pelo. No, lo vamos a poner verde hoy. ¿Por qué no? Venga. Vamos, le damos. Muchas aventuras guardan. La lana se puede utilizar para fabricar ropa, ¿ok? Bueno, el jueguito está en el IACE. Hace muy poquito que lo sacaron. Y tiene muy buena pinta. Yo he visto algún gameplay y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y vamos a ver. Bien, hemos llegado. Está aquí, pero si... es aquí, pero si aquí solo hay árboles. Oh, no, no exageres. Detrás de esa colina está el granero y la casa de tus abuelos. Bueno, uy, y aquí hay uno... Hay escarabajo y mariposas. Vamos, no haga esa cara. Mira tu abuela, vino a saludarme. Hola, mis amores. Se supone que esta es mi abuela, ¿no? Y esta es mi madre. Buenos días, mamá. Buenos días, abuela. ¿Y esa carita de tristeza? ¿No te emociona pasar las vacaciones con tus abuelos? Pues sí, pero quería que mamá y papá también se quedaran. Vale, vamos a ir a pasar las vacaciones con nuestros abuelos, en la cual vamos a estar en una granja. Y no sé lo que habrá que ir haciendo. También yo, pero al final los dos tuvimos que quedarnos a trabajar. Vámonos, anímate. Hay tanta actividad interesante en la granja que pronto olvidarás tus penas. Hablando de futuras actividades, la granja se ve poco distinta de lo que lo recuerdo. Te refiero a la maleza y la cerca rota, y la botella y el periódico. ¿Y qué le pasó al gallinero y la casa del árbol? No ha sido un año fácil. Más que nada para la granja. El abuelo y yo nos lo pasamos de lujo en nuestra larga estancia en el sanatorio. Hostias. Desafortunadamente, nuestra ausencia afectó mucho al estado de la granja. Incluso parece que alguien tuvo una fiesta mientras estuvimos fuera. Pero bueno, solo un poco de desastre y animales que faltan. Con tu ayuda quedará listo en un santiamén, ¿verdad, cariño? ¿Mamá? No lo sé. Pero yo sí, linda. Un poco de trabajo al aire libre no le ha hecho nada mal a nadie. Quizás tenga razón, mamá. Estoy segura de que te lo pasarás bien. Hay vaca y gallina en la granja. O al menos antes había. Y con tu ayuda volverá a ver.
Vale, ya no hay. Bueno, pues miren la hora que es. Adiós, vale. Vale, en resumen, que vamos a ir a pasar unos... no sé cuánto tiempo, la verdad, no lo pone específicamente, con los abuelos. Se supone que estas son las granjas del abuelo, la han tenido abandonada por X o por Y, pues eso. Todo es tan fresco, incluso los olores. Será mejor que hable con no sé quién, no lo he leído, le he dado antes de que nada. En la esquina inferior izquierda de la pantalla hay un minimapa en el que marca los personajes lugares más importantes del juego, como el abuelo y la abuela. Durante el juego, fíjate en los marcadores amarillo o naranja del minimapa. Indiquen que hay una tarea o un diálogo esperándote en ese lugar. Vale. Esta es mucha información, ¿no es así? Eso es porque siempre hay algo que hacer en el Everdream Valley. Vamos a decirlo más lento, que si no me lío. Pero no te preocupes, si alguna vez quieres volver a cualquier de los tutoriales, solo tienes que... Vale, no voy a buscar ningún tutorial en ningún momento. Y tenemos que hablar con el abuelo. Gráficamente, me gusta mucho cómo se ve. Encuentra a tu abuelo. Vale, le tenemos que dar la J para ver las misiones. Aquí la tenemos. Vale, estas son las activas. Aquí están las completadas. Y poco más. Seguimos. Todo esto se puede coger, ¿no? Recoger, recoger, recoger. Me raya que el recoger sea la F, pero bueno. Y tampoco no hay como un punto de mira, ¿sabéis? Para apuntar. Sino más o menos es mirándolo así. Y ya te lo selecciona lo que es el juego en realidad. Así que vamos a hablar. Habla con tu abuelo. Felicidades. Hola, abuelo. Nuevo objeto disponible. Vale. Oye, ¿por qué esa cara triste? ¿No estás disfrutando de tus vacaciones? Pues sí, pero se supone que mamá y papá también estarían aquí. Lo sé, pero no les fue posible dejar el trabajo. Pero te aseguro que aquí vas a tener suficiente compañía, supongo. Tengo una propuesta para ti. Escuché que el comerciante también recibe animales callejeros. Si tomas mi lugar en algunas labores, iré a buscarlo por si recientemente adoptó a algunos perros. Demuéstrale. Demuéstrale que puedes cuidar a quienes te rodeen y quizás te permita encargarte de uno de ellos. Para empezar, intenta arreglar el gallinero. Para esto vas a necesitar un martillo y un hacha. Puedes usar el hacha para cortar madera, destruir algo. Vale. Esto es fácil. Ah, vale, arriba tenemos el inventario. Ok, ¿el inventario lo puedo ordenar? Lo puedo ordenar. A ver, ¿cómo se ordena? Esto, esto y esto. Ahí está. Y el cubo ahora mismo no me hace falta. Arregla el gallinero. Encuentra tablero. Vale, misión. Ah, vale, pero esas son las completadas. Esta. Repara el gallinero. Tu abuelo te pidió que repararas el gallinero antes. Antes de eso, necesitas conseguir madera. Recuerda que no tienes que cortar por completo los árboles. Y sería buena idea darle algunos días para regenerarse. Ok, no hay que cortar los árboles al completo. Ok, pues muy bien, vamos allá. ¿Esto se puede quitar? Sí, se puede quitar, pero no te da nada. ¿Pegar? ¿Pegar? ¿Y el gato este? Si mantienes presionado el botón, sí, corremos. Vale. Vale, podemos ir recogiendo cada vez que eso. Creía que se podía pegar al gato, tú. Digo, no lo creo. ¿Se escucha mucho el juego? Seguramente, ¿verdad? Tiene una musiquita bastante potente. Vale. Vamos a cortar los árboles. Me han dicho que... En la F hay que picar. Vale. Le damos, le damos. Lo hemos cortado entero. Ah, no. Se queda ahí. ¿Hemos recogido lo que es la madera? Sí, recogemos directamente lo que es la madera. No hay que hacer
F ni nada, ¿no? Vale. Y se supone que los árboles vuelven a crecer, ¿no? No lo sé. Yo lo he intentado no cortar. Es que no sé si hay que dejarlo así o esa es la vida del árbol y listo. No tengo ni idea, ¿vale? Si os mola mucho el juego y todo eso, pues podemos hacer una miniserie o lo que sea, ¿vale? A lo mejor hacer un par de capítulos o tres, porque sabéis que no me gusta tener muchos juegos activos y voy a intentar que esta serie sea los domingos, ¿vale? Todos los domingos un jueguito nuevo. Es complicado porque las páginas también tardan un rato en lo que viene siendo... En arreglar las cosas, en mandarme las keys. Pero vaya, lo intentaré. Y ya está, si lo puedo hacer bien. Y si no, pues habrá domingos que no haya vídeo. No pasa nada, ¿vale? Tampoco no va a pasar nada por eso. Pegar, mantener para fijar. Ah, ya está, vale. Reparado el gallinero. Ok, pues nada, ya está, ¿no? Ah, y lo puedo quitar de ahí. Y llevo un gallinero encima. A la E, a la girar. Gira, gira, gira. Ahí me gustaba, la verdad, donde estaba. Ah, a la F. Vale. Pues ya está. Ahora, ¿qué dice? Gallinas totales en un... vale. Ahora, ¿qué me dices? Tendremos que hablar con el abuelo. Pero voy a recoger todo esto. Madre. Con la basura, ¿qué se podrá hacer? No lo sé. Bueno, lo que iba diciendo, que si os mola el juego y todo eso, si queréis podemos hacer una miniserie. Si no, pues nada, no pasa nada. Pero por lo menos, creo que esos son manzanos. Creo que por lo menos os ayudará a saber cómo está el juego, porque esto es un enlace. Y entonces, pues, así más o menos sabréis si pillarlo o no, ¿vale? Arreglé el gallinero, abuelo. Excelente trabajo. Tengo una tarea más para ti. Encuentra las gallinas que vivían en el gallinero. Ayer en la noche algo se metió a la granja, asustó a la gallina y destruyó su hogar. Probablemente se escondieron en los arbustos de la granja. A una espada de madera le irá muy bien contra arbusto y pasto. También llévate este overol. Le pertenecía a tu papá. Es más adecuado para correr entre matorrales. Cuando encuentres una gallina, atrápala y tráela de vuelta al gallinero y persíguela hasta su interior. Atrápala y tráela de vuelta. Ok. Pues vamos para allá. Tenemos espada. Tenemos banco de madera ahí. Vale, esto... Lo voy a quitar todo esto de aquí porque esto... Lo que quiero es que se me ponga... ¿Esto qué es? ¿Un periódico? ¿Para qué tenemos un periódico y una mesa? ¿La mesa para qué es? F. Ponía mesa y la puedo... Y me puedo sentar ahí. Vale, encuentra las gallinas. Ok, pues ahora vamos a buscar las gallinas. Que no sé para dónde van a estar. Pero vamos a hablar con la abuela. Abuela, hay varios árboles frutales detrás de la casa. ¿Por qué no tenemos más? Es un huerto viejo, cariño. Antes era mucho más grande y tenía tanta fruta que solíamos llevarla al pueblo para venderla. Por desgracia, la mayoría de los árboles han muerto de vejez y por la falta de agua. Si quieres, puedes intentar devolver el huerto a su antigua gloria. Yo empezaría por talar los árboles viejos. En algún lugar del valle... seguro que encuentra árboles frutales jóvenes y silvestres. Puedes desenterrarlos con una pala y plantarlos en el huerto. Ok, podemos desenterrar los de estos. Corta los arbustos y los árboles muertos del huerto. Vale. Por aquí tienen que estar las gallinas. Vale, veis que os lo marcan ahí en el mapa. Para que los veas todos bien. ¿Veis? Este es el rango de la misión, se supone. Que las gallinas deberían de estar por aquí. Entonces, vamos allá. Necesito la espada porque me han dicho que es para... A ver. ¿Dónde vas, gallinita? Vamos. ¿La puedo recoger?
Ah, que la puedo coger, vale. Vale, ya está, vale ahí. Ok, pues listo. Pegar. Pegar. Ah, vale. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir buscando. ¿Cuántas gallinas son? Son 3 gallinas. Ok. Vamos allá. Vamos a buscar. Mira, tenemos ovejas aquí. Aquí están mis ovejitas. Hola. Hola, hola. No vayáis, no vayáis, tranquila. Ok, hemos encontrado lo que viene siendo la pala. ¿Y esto para qué es? No lo sé. Una carretilla con hojas. Se supone que habría que cortar los árboles muertos, ¿no? Los árboles más viejos, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? ¿Esto es un árbol viejo? 1 de 3. Vale. Ah, vale. Te lo marca por la vida que tienen, ¿no? Si no tienen toda la vida... Corta los arbustos y los árboles muertos. Ok. Supongo que esto también es, ¿verdad? Vale. Pues ya está. Hemos completado esa misión. Buen trabajo. Cada vez más animales en la granja. Pero debes saber que todos los animales son iguales. No me refiero a diferencias sutiles como el número de cuernos o extremidades. Sino de una cuestión importante como la frecuencia con la que cada raza de gallina pone huevos. Y que una vaca da leche. Puedes encontrar... toda esa información en Atlas Animal. Puedes consultar con el vendedor para si tienes alguna en existencia. Gracias, abuelo. Ok. Nuevo objeto disponible con el comerciante Atlas. Ok. Pues deberíamos de ir. Planta nuevos frutos en el huerto. ¿Qué frutos tenemos? ¿Hemos cogido frutas? No hemos cogido nada, ¿no? Anda. Tendría que ir a comprar, ¿no? Ok. Vamos a quitar todo esto que le está molestando al huerto aquí. Ahí estamos. Vale, tenemos huerto, como estáis viendo. Segunda gallina. La dejamos ahí. Ya tenemos 2 gallinas. Nos falta otra más. La barra alrededor del minimapa es tu nivel de resistencia. Ah, vale. Vale, el sprint, ¿no? Lo que puedo correr y lo que puedo dejar de correr. Ok. Ah, mira, tenemos cofre. Ok, vale. Tenemos un cofrecito aquí. Nos va a venir bastante bien. Porque no veas toda la basura que llevo. ¿Podré traspasar esto rápido? Puedo traspasarlo rápido. Perfecto. Vale, pues cogemos lo que me haga falta. Eso va ahí. Y ya está. Hostia, ya tenemos 100. No, 100 no, hay menos. 22 de 100. Vale, ¿esto qué es? Alfombra. Dámela. Y confeti de flores. A ver, un segundo. Voy a poner la alfombra esta por aquí. Wow. Muy americano todo, ¿eh? Y esto será para... A ver. ¿Qué pone? Máquina de golosinas para animales. Llenar, recoger. No tengo. Vale. Vale, las tenemos ahí. Lo voy a dejar ahí ahora mismo. Y he cogido una lechera, ¿no? Un bote de leche. Sí, señor. El bote de leche. ¿No lo puedo soltar otra vez? No, no lo puedo soltar. No sé si hay que recogerlo o no. Pero bueno. Vamos a abrir aquí. Lo dejo todo aquí. Y vamos a terminar de hacer las misiones. Ah, vale. El árbol hay que desmontarlo antes de pegarle, ¿eh? Este... No, ¿verdad? Este tiene poca vida, ¿verdad? Sí. Este es viejo. Vale. Los árboles para desmontarlo, porque yo lo he picado y después lo he intentado desmontar y no. Es al revés, ¿vale? Primero, es desenterrarlo directamente, ¿ok?
cogéis más o menos árboles sanos y ya está. Planta, vale, vamos allí a la zona aquella y vamos a plantar cosas. Ah, vale, se caen las manzanas, sin lugar a duda podéis golpear las cosas y os darán frutos, ¿vale? Vamos a darle en toda la cabeza, ¿vale? No sé para qué servirán las manzanas, voy a coger unas cuantas, pero vaya, tampoco no necesito comer ni nada, así que ya está. Por aquí hay una de las misiones que yo no sé dónde quiere que la abuela donde plante. ¿Qué piedra tan rara? ¿Esa piedra? Un segundo, ahora vuelvo. Coleccionista de gallinas, felicidades, misión completada. ¿Esto qué es? Vale, lo arreglamos. ¡Pum! Ya está. Ya tenemos un hornito por aquí. Perfecto. Vamos arreglando cositas así por la cara también. Está gracioso el juego, ¿eh? Me mola visualmente, me mola la jugabilidad. En plan, el control y todo eso me mola bastante. Le podéis cambiar los controles a vuestro gusto, la verdad, porque a lo mejor la F es un poco rarete. Y es verdad, es un poco rarete que la F sea para recoger cosas, pero bueno, no pasa nada. Te puedes llegar a acostumbrar, tampoco no es nada raro. Y esto creo que lo podemos arreglar también, ¿no? Perfecto. Vale. Y vamos arreglando pues lo que viene siendo toda la granjita, porque la han tenido abandonada, porque no han estado aquí y eso. Ahora iremos para el pueblo, ¿no? A ver, mapa. Es que el mapa, vale, el mapa es gigante, ¿vale? Tenemos que ir aquí, tenemos que ir aquí. Tenemos varias cosas por hacer, así que vamos a ir ahora a verlo rápidamente. Vamos a hablar con el abuelo. Habla de acerca piedra extraña. Abuelo, encontré una piedra extraña en el valle que tiene una X pintada. Otra más, es una de mis caminatas por el valle. Me encontré una de una roca como esa. Parece que hay más de ellas. Si todavía no las has hecho, intenta desenterrarla con una pala. Aquella vez estaban enterradas cosas útiles. ¿Gallinas? Todas las gallinas han vuelto a casa. Bravo, parece que estamos listos para recibir a un perro. Ya hablé con el comerciante. Madre mía, no sé hablar. Ve con él y elige a tu nuevo amigo. Pero recuerda, un perro también es una responsabilidad y tienes que hacerte cargo de ella. Claro, abuelo. Vale. Amigo cuadrúpedo. Habla con el comerciante. Estoy tonto. ¿Y cuál de todas las de estas es el comerciante? Porque madre mía. ¿Veis que tenemos un montón de sitios ahí marcados? Vamos a ir a hablar con este hombre, a ver si nos da el animalejo. Y a ver si encontramos piedras de esas raras. Dicen que... ¿Y esto? Ah, este es el comerciante, vale. Parece que en el mapa estaba mucho más lejos. A la F. Guardar. Vale. Amigo cuadrúpedo. Hola, ¿qué te trae a mi humilde morada? El abuelo me dijo que suele rescatar perros callejeros y que puedo adoptar a uno de ellos. De hecho, ya hablé con tu abuelo. Me emocionó que había alguien nuevo ayudando en la granja. Sin embargo, no me dijo que era tan joven. ¿Es verdad que crees que puede encargarte de un ser vivo? Recuerda que los perros son animales sociables, necesitan mucho ejercicio y compañerismo. Yo también necesito compañía y prometo que cuidaré bien del perro, como lo merece. Tenemos gallinas en la granja y hasta ahora las cosas han ido bien con ellas. Así que gallinas, pues el perro es un poco más grande, pero quizás sea capaz de manejarlo. Las gallinas pueden ser tercas. Bien, puedes encargarte de uno de mis pupilos. Ven de vez en cuando a contarme cómo te está yendo. Gracias. Hostia, qué perro. Me mola este, tío. Este. Pastor alemán. O el Bernés. San Bernardo no, Terranova tampoco, Akita, Chiva, antiguo pastor inglés, Malamute, ese no sé cuál es. Seleccionar, el pastor alemán, sí, es mi perro favorito, la verdad. Le vamos a llamar Rex, un policía especial. ¡Ostras, Rex! ¿Pero qué haces tú aquí?
Vale, pues ya tenemos un perro. No sé lo que hay que hacer con el perro porque el perro coge y se va. Ah, vale. Me dicen que el número está y todo. Ok. Pues nada, ya hemos hablado con este hombre. Quiero ir a mirar una de estas. Bueno, tenemos que ir a hablar con los abuelos. Así que vamos a hablar con los abuelos. El abuelo está pescando. ¿Quién ha puesto que nos va a dar una caña para pescar? Vamos a ver. F. Abuelo, el perro no deja de huir de mí. Ah, es porque todavía no te conoce bien. Además, que la granja está llena de sonido y olores nuevos. Toma este palo y demuéstraselo al perro. Luego intenta... Toma este palo y demuéstrale quién manda. Luego intenta lanzarlo y espero a que te lo traiga de vuelta. Hazlo varias veces hasta que los dos indicadores de adiestramiento se enciendan sobre el perro. Mientras mejor adiestrado esté el perro, más útil será para la granja. Ok, jugar a traer el palo en el nivel de adiestramiento de tu perro. También teníamos esto para jugar con el gato. ¿Y qué hago? Voy a poner una flecha por aquí. Esto está un poco mal hecho, ¿no? ¿O qué? ¿Por dónde tengo que por dónde subo? ¡Perfecto! Vale, vamos a dejar de jugar ya. Vamos a ir al perro también. Está guay lo de los minijuegos, la verdad. Está guay, está guay. Me ha molado, me ha molado. Y ahora el perrete. Vamos a jugar con el perrete a ver el minijuego que nos toca. Lo que no sé es a qué hora hay que ir a dormir, la verdad. No avisará el juego, ¿no? No creo que nos vayamos a desmayar, ¿no? A ver, lanzar. Y ahora tengo que esperar a que me lo traiga, ¿no? Vale. Tengo otro palo yo aquí. Buen chico, toma. ¿Y si me voy? Buen chico, chico, va, corre. En cualquier momento me puede ir a la cama para descansar o acelerar el paso del tiempo. Vale, podemos ir a dormir. Allí está tu perro, felicidades. Nueva camiseta, ok. Lo vamos a acariciar. Para mantener... ¿Qué ha pasado? Por suerte solo fue un mal sueño. ¿Qué animal era ese? ¿O es que cuando se te hace de noche? No me he fijado qué hora era. La verdad, los abuelos ya no son jovenzuelos, pero todavía trabajan en la granja. Cada mañana te esperarán con varias cosas que tuvieran reunidas. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí el episodio. Y ahora acariciamos tú. Increíble. Vamos a dejar por aquí el episodio número 1. Si queréis otro episodio, pues ya sabéis, darle un grandísimo like. Y uno de estos días, pues habrá un segundo vídeo, aparte del de Stardew Valley o de Run Simulator, y habrá un segundo vídeo de esta grandísima serie. La serie vendrá, pues eso, cada vez que a lo mejor pues lleguemos a 10 likes o cosas de esas de cada vídeo, pues subiré un episodio. Y recordad, si os gusta y todo eso, dejar bajar ahí abajo en la descripción, que está el link de la página, la cual me ha hecho posible que sea este primer contacto de este grandísimo juego. Así que lo dicho, darle mucho apoyo y todo eso para que ellos lo vean, y así podemos seguir avanzando en el canal y traer primeros contactos de un montón de juegos, los cuales que vosotros queráis comprar, y así no os tenéis que gastar el dinero, lo podéis ver antes, y me molaría mucho, ¿vale? El juego, ¿qué opino de él? A mí me mola bastante, me mola muchísimo, tiene bastante minijuegos, está muy bien hecho, está muy cuidado, tiene un montón de cositas, yo creo que tiene bastantes horas de juego, porque mira qué mapa más grande. O sea, yo creo que lo que vale lo merece, ¿vale? Entonces creo que es un juego que yo me compraría
Si pudiese, tuviese que invertir, no sé cuánto cuesta, creo que vale 20 euros. Si tuviese que invertir 20 euros, yo lo invertiría en este juego sin ningún problema. Si te gusta gráficamente, si te gusta el tipo de granja y todo eso, a mí me mola. Encima es un poco diferente, ¿sabéis? Porque no es lo típico de lo que de que el abuelo fallece, tienes que encargarte tú de tu granja. No, eres un chico joven, el cual vas ayudando a lo que vienen siendo tus abuelos. Es un poco diferente la historia y me mola también que haya un poco de cambios en el tema de la historia y que no siempre sean iguales, de que el abuelo fallece, te deja la granja en herencia y ahora pues tú ya te encargas de la granja a tu libre albedrío, sino que tienes a todos los abuelos aquí y te van diciendo lo que tienes que ir haciendo, te van dando las misiones y te van marcando más o menos el camino. Después no hemos visto el pueblo, pero ya iremos a verlo si apoyáis muchísimo este vídeo. Y si no, pues lo veo yo fuera de cámara y listo, ¿vale? Así que lo dicho, espero que os haya molado de verdad el juego, porque a mí me encanta, me gusta muchísimo cómo se ve y todo. Y lo dicho, abajo en la descripción está el link. También tenéis, si dejáis un like, una suscripción y activáis la campanita si es el primer vídeo mío que veis, pues bienvenido, la verdad. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y también, pues si deja abajo en la descripción está Discord y Twitter, por si queréis entrar ahí, totalmente gratuito. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.